Cuidado, cuidado.
La jornada amanecía con un accidente de circulación que afectaba a dos participantes del rally. Ocurría en el kilómetro 45 de la carretera TF5 cuando el conductor de una furgoneta, al parecer, se quedaba dormido e impactaba de frente contra los vehículos particulares ocupados por Dionés Hernández, José Luis Méndez y Omaira Dorta, que se dirigía al Parque Sagrado. Omaira fue la más afectada, siendo trasladada al Hospital Universitario de Canarias, donde se producía la baja de ambos equipos y ocasionando el primer retraso del rally debido al gran atasco circulatorio derivado de la intervención de servicios sanitarios y bomberos para escarcelar a los afectados. Desde el TC1 del tanque empezaba el recital de Lauren y Samuel, abriendo amplia ventaja y adoptando un ritmo de crucero que no les comprometiera el objetivo. De hecho, solo batieron un récord, el del propio Lauren, en la ciudad de Trago. Pero Javier Afonso y su hijo Javi se mantuvieron siempre en segunda posición con el Porsche 911-997. Pese a que pichaban el TC2, la Guancha Galejo y debían salir en Santa Úrsula, con la clásica rueda de galleta de repuesto, perdiendo bastante tiempo, aunque muy satisfecho por terminar un rally que se les venía negando y además en una excelente segunda posición. Estamos viendo el vehículo 6 de Marco Lorenzo Néstor Gómez Martín, terminado en el puesto noveno después de una gran carrera con un tiempo de 1:03:33. Vehículo 7, terminado en el puesto quinto de Roberto González Víctor Feble con ese Mitsubishi Evo 9 con un tiempo total de 1:01:25. Estamos viendo el vehículo 9 que tenía que abandonar en el TC10 de Alessi Martín y Michael González con el ciclo de C2. Vehículo 10 de Nestalí Martín y Estefanía Rodríguez, carrerón con ese Honda Civic Type R, terminaban tercero. Vehículo 14, terminaba sexto de Moisés Benearo Rodríguez y Daniel Salazar con el Mitsubishi Evo 8 con un tiempo de 1:02:39.3. Bastante público que se dio cita. Vehículo 15, se tenía que retirar en el TC11, en este caso de Jorge Dorta y Gustavo González, con el ciclo en sexto por abandono de enlace. Vehículo 16 de Cristo Padilla y Goretti Martín con el BMW M3 terminaba en el puesto 13º. Bastante público que se dio cita, así todo con lo que hubo, con los atrasos, donde siempre el público estuvo ahí aguantando. Se hizo de noche, muy tarde, más de una hora de retraso de dicha prueba. Vehículo 1 terminó a primero en este caso, como era Lauren García Samuel Martín, con el Porsche 997. El 2 terminaba segundo, de Pedro Javier Afonso, Javier Afonso con el otro Porsche 997, con un tiempo de 59.058. El 3 terminaba cuarto de Félix Brito y Pedro Rodríguez con el Subaru Impreza World Rally Car, carrerón, que al final no pudieron estar en el podium. Vehículo 5, pues ya decía que se retira en el TC11 de José Alberto Agustín Díaz con el Evo 9, avería mecánica. Ahí vemos a Marco Lorenzo. Gómez, que terminaba en el puesto noveno. El vehículo 7 terminaba quinto de Roberto González Víctor Febles con el Mitsubishi Evo 9. Calderón, ya lo decíamos antes, de este vehículo. El vehículo 10 de Nestalí y Estefanía Rodríguez con el Honda Civic Type. El vehículo 14, puesto sexto de Moisés Benear y Daniel Salazar.
2015 se tenía que retirar por avería en el tramo del Nace. El 16 de Cristo Padilla Goretti con SMV M3.